Cachuajas y sus lagunas, y con sus cuatro anexos adornan mi Salsamarca. 3 horas por lo máximo. 3 horas desde... De Salsamarca. Hasta arriba tienes que ir. Después, arriba, Chuicopampa. Ya. Lejos todavía, pues. De Ajujasa bajas, hay un letrero. En el letrero ahí dice Pachapopon, partición. De ahí pampa, tienes que ir, una pampita todavía. Ya. Después se baja al río. Del río, otra vez sigues hasta Pachapopo. ¿Hacia arriba? No, así, pampa nomás. ¿Charon esas choconas en total? Charon que me mata humana. Pachapupo en quechua significa ombligo de la tierra. Como apreciarán, Pachapupo tiene una formación circular debido a la emanación de aguas calientes, incluso curativas, ¿no? Que prácticamente han dejado especies de unas escaleras, unas graderías, por esa emanación de agua caliente que prácticamente ha botado este volcán de agua. Acá han venido gente con reumatismo, gente que ha venido con tos, bronconeumonía, que incluso han estado desahuciados en diferentes hospitales nacionales, muy reconocidos. Esta es zona turística en la provincia de Huancasanco, todavía no tiene tanto reconocimiento, pero sin embargo la gente que va conociendo de poco a poco, está ya prácticamente viniendo con familiares. Hay gente que viene de propios y extraños incluso para poder curarse de las diferentes enfermedades. Estoy viniendo a Pachapupo porque tengo una familia acá en Huancapi. Ajá. Y me ha traído como un tour en 2017, en noviembre. ¿Ya? Y entonces me mostró las aguas termales. Ajá. Me vine, tuve un problema en la rodilla, un ¿ya? pequeño esguince. Ajá. Y desde la buceada en la laguna, ¿ya? me recuperé. No necesité tratamiento quirúrgico ni nada de eso. Es muy bueno, lo recomiendo para los que tienen reuma. Ajá. También es muy bueno, los que tienen varices. Nosotros venimos por los aguas termales que hay, y es un agua que es curativa, todo por eso. Y nosotros venimos ya hace mínimo 10 años atrás. Acá venimos mínimo 3 a 4 veces al año. Para acampar se acampa, a veces cuando no, venimos para ida y vuelta nomás. Y mayor parte, a veces ahí tienen familiares que vienen y amistades que vienen, traemos a los amistades para que vengan a ver vuelta los paisajes, como es, ¿no? Realmente un paraíso en los Andes. Visite y disfrute de Pachapupo.